más de 106 mil visitantes han llegado al zoológico Miguel Álvarez del Toro. Dieron algunos detalles del operativo realizado para localizar a un recién nacido sustraído allá en Tapachula. La Fiscalía de Chiapas ha iniciado investigaciones por tentativa de homicidio en la capital chiapaneca. Los recorridos en el Cañón del Sumidero todavía no alcanzan los números esperados. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el inicio del proyecto para reducir riesgos de inundación y, por supuesto, también contaminación que tienen que ver con los residuos. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este jueves 21 de abril de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana, como todos los días a esta hora. Un cordial saludo a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, Acintalapa y el municipio de Jiquipilas. Usted, gracias por estar con nosotros. Vamos a la información, porque la Secretaría de Salud del estado notificó que en el último corte se registraron 13 casos nuevos de COVID-19 en 10 municipios de Chiapas. La dependencia estatal informó que las 13 nuevas infecciones se dieron en personas de 10 hasta 65 años y más, prevaleciendo 8 de ellos en hombres y 5 en mujeres, los cuales no presentaban ninguna comorbilidad. Explicó que los casos se registraron de la siguiente manera: 4 en Tuxtla Gutiérrez, así como un caso en Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Chenaló, Chicomucelo, La Trinitaria, Pichucalco, Pueblo Nuevo, Soltahuacán, Socoltenango y Teopisca. Puntualizó que no se notificó ningún deceso, por lo que Chiapas se mantiene con 0 defunciones por COVID-19 a nivel federal, además de mantener la tasa más baja en casos. Y bueno, hablando de estos temas vinculados con la salud del sector empresarial, se ha sumado a esta campaña de vacunación Arturo Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas, expuso que los empresarios se suman a la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Esta campaña dio inicio el 18 de abril con la finalidad de aplicar el biológico anti-COVID-19 en la población chiapaneca. Esta acción es de suma importancia, pues en el Consejo Coordinador Empresarial hay 6.000 empresas adscritas, cuya base trabajadora es variante, ya que hay empresas pequeñas con 2 a 5 trabajadores y también hay empresas grandes con 200 empleados, pero todos sus agremiados han mostrado interés en que su base trabajadora sea inmunizada. El pasado lunes, durante el arranque de la fase intensiva nacional de vacunación contra el COVID-19, que concluye el 30 de abril, las autoridades del sector salud emitieron un exhorto para que la población mayor de 18 años que no ha recibido refuerzos de la vacuna acuda a aplicársela con requisitos mínimos como la credencial de elector. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El otro tema, más de 106 mil visitantes han llegado al zoológico Miguel Álvarez del Toro aquí en Tuxtla Gutiérrez. Debido a que en las últimas semanas se ha mostrado una disminución sustancial de los casos positivos de coronavirus en Chiapas, Pedro Aguilar Aragón, curador general de fauna silvestre en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, informó que en los primeros 6 meses del año, en este recinto se han recibido a 106.786 visitantes, números que ya compiten con los que traían antes de que se activaran las restricciones por el tema de la pandemia. En el periodo de Semana Santa, dijo, se registró una alta afluencia de visitantes y la atención que recibieron los turistas fue diferente. El pasado viernes explicó, se registró el día con más afluencia, hablando de 3.050 visitantes. No obstante, del 12 al 17 de abril se contabilizaron 15.578 turistas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cambiamos de información. La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer algunos detalles del operativo que implementaron para recuperar a un recién nacido que prácticamente fue sustraído de un hospital del IMSS allá en Tapachula. Un informante de la sociedad civil refirió que en el ejido Raimundo Enríquez en Tapachula, una persona del sexo femenino de quien no se tenían datos estuviera en estado de gestación, llevó a su domicilio con un bebé en brazos, detalló el fiscal del distrito fronterizo de Costa,
Juan Carlos Alfaro Cruz, quien dio los pormenores del operativo interinstitucional que culminó en la localización del recién nacido sustraído en Tapachula, sustraído del área de ginecología del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio de Tapachula. El reporte al escudo urbano del C5 del menor nacido el 18 de abril dio inicio a la carpeta de investigación 0281-089-019-2022, activando el mecanismo de búsqueda de alerta Amber por la Fiscalía contra la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, llevándose a cabo difusión y protocolos de búsqueda al cumplirse alrededor de 5 horas del operativo de búsqueda y trabajos de investigación de campo. Los elementos de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa obtuvieron datos del informante, por tanto, se procedió a realizar los actos de investigación correspondientes y se localizó en un domicilio particular en el ejido al menor de edad con las características y señas particulares que fueron proporcionadas por los familiares. En el lugar fue detenida Jenny Fernanda N., de 29 años, originaria de Tapachula, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica en el término de 48 horas. En lo que respecta al menor de edad, sano y salvo, fue entregado a sus padres, realizándose las diligencias correspondientes. No solo se le localizó, se le salvó la vida a un menor que tenía menos de 24 horas de haber nacido, declaró el fiscal en conferencia de prensa. El funcionario detalló que en el proceso de obtención de información para conocer la identidad de la presunta responsable, se analizaron las videograbaciones del sistema del circuito cerrado del hospital del IMSS y los datos legales del taxi que abordó para huir la hoy imputada. Sobre la participación del taxista, dijo que hasta el momento saben que únicamente fue abordado para realizar el servicio de traslado de la persona, y sobre la filtración de una credencial de lector, aclaró que esta no corresponde a la actual detenida. Sustentó que por mandato e imperativo del 21 constitucional, como autoridad investigadora, tienen la función de perseguir el delito, y refirió que por lo tanto el uso de uniformes falsos y la participación de más personas para la sustracción dentro de las instalaciones están en proceso de análisis. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. También en Tapachula, la Secretaría de Seguridad localiza a menor de 3 años extraviado. Derivado de un operativo de reacción inmediata, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Delegación de Seguridad Turística y Vial, logró la localización de un menor de edad de 3 años que estaba extraviado en la ciudad de Tapachula. Los cuerpos policiales recabaron datos para ubicar la dirección y el nombre del menor, quien fue entregado a su madre, Rosemary N., que reconoció y agradeció la acción de los elementos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda el serio compromiso del gobierno de Chiapas para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad en toda la entidad, de acuerdo con las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Regresando a la capital de Chiapas, la misma Fiscalía del Estado ha informado que ya investiga la tentativa de feminicidio, le digo, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Mire, le platico esta información que hace referencia a sucesos ocurridos la tarde de este miércoles en Tuxtla. La Fiscalía General del Estado dio por iniciada una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en agravio de Madaí. Estos hechos ocurridos en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez. La noticia criminal indicó que aproximadamente a las 17 horas de este miércoles se recibió una llamada de auxilio por detonaciones de arma de fuego en dicha demarcación. Al lugar de los hechos arribaron algunos testigos que viajaban en compañía de la lesionada y declararon que cuando estaban a bordo de una camioneta Ram, dos personas del sexo femenino se acercaron al automotor en una motocicleta y realizaron 4 detonaciones de arma de fuego en el cristal de la ventanilla del lado del conductor. Repito, 2 personas del sexo femenino se acercaron al vehículo en una motocicleta y realizaron 4 detonaciones de arma de fuego en la parte de la ventanilla. Ahí resultó lesionada Madaí, de 33 años, quien presenta 4 meses de gestación. La representación social informó que la lesionada fue trasladada a un sanatorio de esta localidad y ya se iniciaron las diligencias y peritajes correspondientes para integrar la indagatoria. Vamos a otro tema, los recorridos en el Cañón del Sumidero sin alcanzar todavía los números esperados.
A diferencia del periodo vacacional de finales del 2021, los lancheros que realizan los recorridos en el Cañón del Sumidero de Chiapa de Corzo aseguran que no alcanzaron los números esperados en la temporada vacacional de Semana Santa del presente año. Zein Escobar Espinosa, presidente de la cooperativa Ángel Albino Corzo, dio a conocer que en la Semana Santa el número de pacientes que se registró en el malecón disminuyó en comparación al año pasado. Consideró que todo esto pudo deberse a diferentes factores, entre ellos el tema de la pandemia, pero también el deslizamiento de una parte de pared del Cañón del Sumidero, y se le dio mucha difusión en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Consideró que esto provocó que algunas agencias de viajes que se tenían contempladas cancelaran sus recorridos y cambiaran para otras fechas, pues tenían el temor de que llegara a suceder un deslizamiento igual. Otra situación que ha generado encono en la población son los bloqueos carreteros, los socavones que están haciendo en la zona norte del estado. Todo esto, aseguró, está impactando porque existen agencias que hacen el circuito. Primero pasan a Villahermosa, Tabasco, y también a Palenque, y por último llegan a Chiapa de Corzo. Todos estos aspectos han influido para tener una mayor presencia de turismo en la ciudad. Detalló que en promedio los lancheros prestaron 10 viajes por día y en el pasado eran muchos más, entre 25 y 30 recorridos. Sin embargo, considera que esta acción fortalecerá a los lancheros en el sentido de que también la recuperación ha sido lenta. Pese a todo, ven un buen panorama de aquí en adelante. Expuso que el periodo vacacional aún no termina y por ello invitó a los chiapanecos para que lleguen a que visiten el Cañón del Sumidero. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Ya hay más municipios de Chiapas que registran sequía moderada. La Comisión Nacional del Agua, a través del Monitor de Sequía en México, informó que en las últimas semanas se disparó la cantidad de municipios que tienen sequía moderada en el estado, pasando de 6 que habían hasta el 31 de marzo a 38 en el informe más actualizado al 15 de abril. Con base en lo señalado, en la primera quincena de este mes se presentaron dos sistemas de alta presión que promovieron tiempo despejado y altas temperaturas, condición que favoreció el incremento de áreas con sequía. Destacando que ninguna región tuvo mejoría de las condiciones de sequía, la categoría normalmente seco aumentó en porciones de Nuevo León, Tamaulipas, así como en Guanajuato, Hidalgo, centro de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Bajo lo antes señalado, el 62.1% del territorio chiapaneco no presenta afectaciones por el tema de sequía, sin embargo el 28.8% se encuentra normalmente seco y un 9.1% de la zona tiene afectaciones moderadas. Además de los municipios que están con sequía moderada en Chiapas, hay otros 28 que están anormalmente secos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Dice el dirigente estatal del PRI en Chiapas, Rubén Suar, que presentarán un nuevo proyecto alterno en el tema eléctrico. Aunque en principio no se alcanzó la mayoría calificada entre los diferentes grupos parlamentarios para aprobar la reforma eléctrica, Rubén Suárez Quinca, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, informó que a nivel nacional se hizo el compromiso de presentar un proyecto alterno sobre el tema de la energía en México y que es posible que se vuelva a discutir en el Congreso de la Unión. Celebramos y respaldamos que votaron por congruencia, por responsabilidad y convicción, demostraron que la defensa de nuestro país siempre debe ser y será la gran causa que nos une. A través de una conferencia de prensa, Rita Balboa Cuesta, secretaria general en el Tricolor, mencionó que en el dictamen que fue debatido el pasado domingo no se incluyeron ninguno de los 12 puntos que propuso la oposición en el tema de la reforma eléctrica. Además dijo, no se integró una sola de las opiniones de los especialistas que se pronunciaron a lo largo de 150 horas en un parlamento abierto. Una de las acciones que se puso sobre la mesa, recordó, fue el servicio de energía eléctrica gratuita para las familias vulnerables, pero no fue aceptado. En su opinión, el modelo que se propuso no resolvía de fondo el problema de abastecimiento, debido a que la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad para generar toda la energía que se requiere en las entidades federativas. Finalmente, el dirigente del PRI en Chiapas, Suárez Quinca, aseguró que México no necesita pleitos, confrontaciones
o polarizaciones. Esto en referencia a que a través de redes sociales los legisladores y diputadas que no votaron al favor del proyecto eléctrico original fueron llamados traidores a la patria. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información. Mire, trabajan en la aplicación de la ley de amnistía. Desde que la ley de amnistía se publicó en abril de 2020, el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha atendido más de 600 solicitudes en todo el país a través de los defensores públicos certificados, de las cuales se han resuelto a favor más de 50. Iván David González Chávez, director de ejecución de sentencias en el instituto, comentó que esta ley tiene la finalidad de proteger los derechos de personas de los sectores más vulnerables que han sido sentenciadas o que se encuentran en proceso penal por un delito del fuero federal. Entre los supuestos que marca es que aquellas personas que cometieron un hecho delictivo orilladas por circunstancias de vulnerabilidad pueden aplicarlo para obtener su libertad. Si se comprueba que al momento estaban en estado de pobreza extrema, por ejemplo, esto puede ser aplicable para amnistía. Otro supuesto es que si una persona de origen indígena es detenida, llevada a proceso y sentenciada y no recibió una adecuada representación legal con un defensor conocedor de su cultura y su lengua, también puede ser aplicable para que salga en libertad. Mencionó que en la experiencia de los casos que han atendido y han resuelto los jueces al respecto, es que si una mujer ha sido sometida o inducida por su pareja sentimental, cónyuge o concubino a cometer un hecho delictivo y esto se acredita ante la Comisión de Amnistía y luego ante una autoridad federal, es viable para que se conceda el beneficio. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otro tema. Los contribuyentes del SAT deben conocer el CFDI 4.0. La entrada en vigor del comprobante fiscal digital por Internet, CFDI versión 4.0, ha causado mucha confusión entre los contribuyentes, sobre todo por el periodo de convivencia aprobado en febrero pasado, lo que quiere decir que en cierto lapso se podrán expedir esta o la versión 3.3. De acuerdo a Abel Salas, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en una primera resolución el periodo de convivencia se aprobó hasta el 30 de abril, pero el 18 de febrero se emitió una nueva donde contempla extender el periodo de prórroga hasta el 30 de junio de 2022, es decir, la obligatoriedad de emitir los CFDI 4.0 es optativa con la versión 3.3. Indicó que los contribuyentes deben estar atentos, ya que este periodo de convivencia coincide con la prórroga que se les ha dado a las personas físicas que tributan en el régimen simplificado de confianza sobre la tramitación de su firma electrónica para poder expedir su CFDI. Enfatizó que si no se cumplen con los requisitos establecidos en el Código Fiscal referente a los CFDI, la consecuencia es que estos no tendrán efectos fiscales, es decir, no se le podrá dar deducción para efectos del impuesto sobre la renta y tampoco será acreditable para el impuesto al valor agregado. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Una noticia importante para Chiapas en materia agropecuaria es que se exportará o se incrementará la exportación de mango a los Estados Unidos. Durante los últimos 10 años, la producción de mango en Chiapas ha aumentado. Tan solo en 2018 y 2019 alcanzó un valor promedio de 1.500 millones de pesos, con un volumen de casi 270 mil toneladas, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Recientemente se dio a conocer que los productores chiapanecos podrían posicionar todavía más su producto, ya que según ProducePay, startup agrícola del sector fintech y la Junta Nacional de Mango en Estados Unidos, existirá un incremento en el volumen de importaciones en los próximos meses. Esto derivado de la creciente demanda de esta fruta en el país del norte, que beneficiaría directamente a los productores del estado, según Olmo Bastida, especialista en agroexportaciones de ProducePay, que dice que se ha incrementado la demanda de mango proveniente de Chiapas en aquel país. Datos del CIAB muestran que de 2011 a 2019 ha existido un aumento del 45.83% en hectáreas sembradas de mango en Chiapas, al pasar de 26.484 en 2011 a 38.620 en 2019, lo que significa un incremento en la producción de 39% de toneladas.
En 2020, la entidad se colocó en el cuarto puesto a nivel nacional, por debajo de Guerrero, Sinaloa y Nayarit, pero por encima de Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Veracruz, que juntos aportan el 77% de la producción de la fruta. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Antes de pasar a la siguiente información, permítame hacerle una corrección. Le decía yo, en el asunto de Madaí, esta mujer de 33 años que fue baleada en la colonia Terán ayer aquí en la capital chiapaneca, en un primer comunicado, la propia fiscalía decía que dos mujeres a bordo de una motocicleta. Luego mandan un segundo comunicado corrigiendo esta situación y dicen que no, que era un sujeto a bordo de una motocicleta el que accionó el arma de fuego con estos cuatro disparos. Dos versiones, una lanza primero la fiscalía, después se autocorrigen y señalan que es un sujeto, un hombre, pues, el que disparó esta arma de fuego. Ahí le dejo esta situación. Ahora sí, permítame comentarle lo siguiente. Mire, ya concluyó la reparación del templo de San Francisco. Se presentó la conclusión de los trabajos por los daños ocasionados por el sismo del 7 de septiembre del 2017 en el Templo de San Francisco en San Cristóbal de las Casas, informó el arquitecto adscrito al Centro Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Jimny Fermi Barrosado. La intervención se llevó a cabo en dos etapas, ambas con recursos gestionados previamente por el INAH, la primera por medio del seguro, teniendo como periodo de trabajo el mes de mayo de 2018 a marzo de 2019, atendiendo las cubiertas de la nave principal, así como grietas y aplanados en muros de fachadas e interiores. La segunda etapa de intervención fue con recursos del extinto Fideicomiso de Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, realizada mediante el convenio de trabajos coordinado con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado durante el mes de septiembre de 2020, a julio del 2021, atendiendo la cubierta del presbítero y trabajos de restauración del retablo principal, incluyendo las pinturas históricas. El arquitecto sostuvo que durante la intervención la participación de la sociedad san cristobalense fue relevante en este inmueble por medio de la Asociación Civil Consejo Consultivo del Centro Histórico, quienes con recursos propios de la iniciativa privada y donaciones realizaron trabajos de mantenimiento de los candiles y lámparas laterales que iluminan el templo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Y hablando de obras, el secretario de Obras Públicas estuvo en Tonalá porque las familias tendrán auditorio municipal remodelado. Luego de su gira de trabajo por la costa de Chiapas, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, supervisó la rehabilitación integral del auditorio municipal de Tonalá, donde anunció que pronto las familias tendrán un espacio digno y de calidad en el que podrán practicar actividades deportivas. Al adelantar que el auditorio municipal llevará el nombre de la chiapaneca Aremi Fuentes, quien puso en alto el nombre de Chiapas y de México en los recientes Juegos Olímpicos, Torres Culebro señaló que esta obra obedece a la instrucción del gobernador Otilio Escandón Cadenas de brindar justicia social y atender las demandas más sentidas del pueblo de Tonalá. Así como en Tonalá, también se construyen y reconstruyen, modernizan y rehabilitan unidades deportivas en Ixtapa, Jitotol, Suchiapa, Amatenango de la Frontera, El Parral, entre otros municipios, en los que se suman esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de la infraestructura deportiva en Chiapas. Vamos a temas de salud. Más de 70 médicos han iniciado su residencia en Chiapas. Le comparto esta información. Mire, y es que Chiapas inició el ciclo de residentes 2022 con un total de 78 médicos en formación en las diferentes especialidades y subespecialidades que ofertan los hospitales de escuelas en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula, que están adscritos a la Secretaría de Salud. La dependencia, en coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas, otorgó 74 plazas para el primer año de residencia médica y también 4 espacios más para el cuarto año en la subespecialidad de neonatología que se encuentra en el Hospital Regional Rafael Paz Casio Gamboa. El secretario de Salud en Chiapas señaló que actualmente 188 médicos se encuentran estudiando una especialidad o subespecialidad en el estado y de manera gradual cada año se incrementa el número de plazas que se ofertan en los hospitales de la entidad. El gobernador Otilio Escandón Cadenas encabeza inicio del proyecto para reducir riesgos de inundación y contaminación por residuos.
En el marco del Día Mundial de la Madre Tierra, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque del proyecto Acciones para reducir los riesgos de inundación y contaminación provocados por el arrastre de residuos sólidos en la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022 en centros ecoturísticos de 6 municipios del estado, que promueve tareas preventivas y correctivas en la disminución y el manejo adecuado de residuos. Luego de atestiguar la firma del convenio entre la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural y el Ayuntamiento de Tonalá, en representación de los municipios beneficiados, el mandatario apuntó que la biodiversidad de Chiapas brinda grandes elementos para la vida y además permite que las personas disfruten de su belleza. Por eso dijo que desde el inicio de su gobierno se conjugan esfuerzos en la preservación. Desde el municipio de Tonalá, Escandón Cadenas convocó a las y los alcaldes a que se sumen al llamado permanente en sus municipios para evitar las quemas de pastizales y establecer nuevas culturas de protección a la naturaleza, pues estos siniestros causan un daño irreversible a la salud, destruyen la biodiversidad, empobrecen la tierra y provocan aumento de calor, dijo el mandatario chiapaneco. Jueves 21 de abril del 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Disminuyen riesgo de inundaciones en el municipio de Tonalá y otros municipios del estado. Merman recorridos en lanchas en el Cañón del Sumidero. Más de 70 médicos inician su residencia en la Secretaría de Salud. Aumentan municipios con sequía moderada en Chiapas. Sugieren informarse del comprobante CFDI 4.07. Esto en el SAT. Pronto Tonalá tendrá auditorio remodelado. En la contraportada de Tusa disparan contra dos mujeres en la colonia Terán. En la sección de opinión, hoy está mi compañero Elio Enrique Estobar, Carlos César Núñez, mi compañero Uber Ochoa, el maestro Catón, Rafael Lole de Mola, Julio Hernández López y Roberto Roque. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy, jueves 21 de abril del 2022. En materia deportiva, aparece Lame en sexto lugar, le gana a León 2-0 anoche en el Azteca. Después de estar en el último, Carlos está en el sexto, digamos, por lo menos ahorita, en zona de calificación. De repechaje, porque pues, le falta el partido del sábado que va a jugar contra los bueno, Tigres. Bueno, sí, porque pasan los cuatro directo, los primeros cuatro. Ocho. Sí. Bueno, entonces bueno, estaría... cuatro, ¿verdad? Cuatro directo y cuatro repechaje. Es lo que te... Tendría que ir al repechaje. Sí, bueno, así es. Sí. Tengo duda, ¿eh? No, son tengo... cuatro directo y cuatro a repechaje para quedar ocho. Pero además resulta que tiene que ir a jugar contra Tigre y el último partido recibir al Cruz Azul en el Azteca. Entonces, ya, mínimo tendría que buscar la manera de un empate. Está muy cerca de brincar al cuarto escalón, a un puntito. Si le por gana ahí a los Tigres, ya es que el Tigre perdió de visitante con Necaxa. Sí. El partido anterior, pero digo, en su cancha es otro asunto. Y Pachuca asunto, ¿no? De superlíder, ¿no? Superlíder el Pachuca. Oye, el Puebla. Sí, a veces mantiene. Dando sorpresa, ¿no? ¿Tercero? Sí, ¿verdad? Porque sí. Tigres me parece que es segundo, sí, claro. Bueno, vamos a más de la sección deportiva. El sueño de Luis Mario Nájera, atleta chiapaneco de para taekwondo, sigue cristalizándose, pues durante los días festivos de Semana Santa tuvo una actividad importante con la selección mexicana de la especialidad en Río de Janeiro, Brasil, en donde consiguió la medalla de oro en el campeonato para panamericano. Este logro del deportista no es casualidad, pues ya lleva un tiempo concentrado con el equipo azteca y se ha demostrado ser un gran prospecto para la Federación Mexicana de Taekwondo en la categoría K-44 en menos 80 kilogramos. Para alcanzar la presea dorada, Mario derrotó a Walter Senado con un contundente 21-3. Hizo lo mismo con Claro López de Brasil, 29-25. En semifinales midió fuerzas ante Nikola Spajic de Serbia, venciéndolo por 16 puntos a 11. De lleno en la final, un nuevo contrincante brasileño se apareció ante Luis Mario, Joel Gómez, pero lo derrotó 25 unidades a 15 para así incrustarse la medalla dorada. Es importante mencionar que la medalla de oro por parte de Luis Nájera se sumó a las obtenidas por Claudia Romero, Jessica García, Juan Diego García, mientras que con medallas de bronce estuvieron Fernando Contreras, Iván Torres y Alberto López. Es importante mencionar que la selección mexicana estuvo dirigida por la exatleta y medallista centroamericana Janet Alegría. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Haber conseguido 15 pases a la fase nacional de los Juegos CONADE deberá ser punta de lanza para que el tenis de mesa en Chiapas siga creciendo y también para que autoridades locales y estatales, así como el sector privado, brinde su total apoyo a esta disciplina,
consideró Dimeis Góngora Castillo, responsable del equipo estatal. Las palabras del instructor no son lanzadas al aire, ya que al ser precursor de este deporte en la entidad, consideras con autoridad para hacer el dicho llamado, pues a diferencia de otros estados, en el nuestro existe una carencia fuerte de respaldo. De igual forma, considera que hace falta mucho para obtener los resultados a nivel nacional, pues aunque ya lo consiguieron en el macro regional, los atletas deben triplicar su esfuerzo y así lograr cosas resaltantes en nuestra República Mexicana. Los Juegos Nacionales CONADE se realizarán del 9 al 15 de junio próximo en Sonora. Por este motivo, con 2 meses de preparación, se han intensificado los trabajos con los tenimesistas. En el calendario de preparación, Góngora Castillo prevé competir en un certamen en Guadalajara, Jalisco, que otorga puntos directos al ranking nacional. Semanas antes de partir a Sonora, también contempla encuentros con seleccionados veracruzanos para estar listos rumbo a su máximo desafío. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y bueno, vamos a más información ahora, esto que tiene que ver con la cultura. En las entrañas de un manicomio, dos personas caídas en desgracia forjan una amistad. Ellos son Jesús Corzo, un pobre diablo olvidado por la fortuna que malgasta sus días cuidando enfermos mentales en un hospital psiquiátrico de Chiapas, y Lorenzo Portocarrero, un poeta que ha pasado sus últimos días encerrado entre las cuatro paredes del manicomio buscando aligerar su peso de sus miedos y pecados de su pasado tormentoso. Lo anterior es la premisa de la novela Mi amigo el loco, con la que el periodista y dramaturgo y escritor Muhammad Puyol da a conocer su versión de lo que se vive cada año en Ocosocota de Espinosa, Chiapas, con el carnaval zoquecoiteco. De acuerdo a Muhammad, esta novela, que le llevó varios años escribir, es su propia mirada acerca de una de las manifestaciones culturales más importantes de Ocosocota. Indica que la historia comienza cuando el poeta Lorenzo Portocarrero decide abandonar el hospital psiquiátrico en el que se había recluido por su propia voluntad y decide ir a Ocosocota, juntando así su locura con la del carnaval. Una de las intenciones que planteó el escritor al conjuntar la locura del poeta con la efervescencia del carnaval fue porque desde niño había visitado este municipio zoque. Sin embargo, nunca se había topado con el carnaval zoque hasta cuando tuvo más de 30 años de edad, por lo que su sorpresa fue mayúscula. Al llegar, me asombré cómo el pueblo entero se convierte en un manicomio, porque todo Coita sale a festejar, siendo para ellos la fiesta más importante del planeta y surgiendo así varias historias, refirió. En entrevista con el autor, sostuvo que en un inicio la historia fue pensada como un guión de cine, pero todo cambió cuando vino a realizar un reportaje y que en el marco de las festividades del carnaval, mezclando así sus vivencias con la historia del poeta. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. El mapa de Chiapas aparece en colores celeste, verde, amarillo, naranja y blanco. La parte en celeste indica temperaturas bajas y se va a registrar en las regiones Soconusco, Sierra Mariscal, la meseta Comiteca, Tojolabal, Altos Occil Celtal y la región de los Bosques. La parte en verde indica temperaturas moderadas y se va a registrar en la región metropolitana donde está Tuxtla Gutiérrez y la región de los Llanos, mientras que la parte en amarillo indica temperaturas altas y se va a registrar en la región Frailescana y el Istmo Costa. La parte en naranja indica temperaturas muy altas, se va a registrar en la región Vallezoque, donde están Cintalapa, Iquipilas y Ocosocuautla, mientras que la parte en blanco indica vientos del norte y del noreste. Circulación anticiclónica en el Golfo de México y canales de baja presión permitirán la entrada de aire cálido y húmedo sobre la región, donde dominará cielo despejado medio nublado con un ambiente muy caluroso a extremo caluroso. Sin embargo, la noche y madrugada será templada a fresca. Asimismo, podrán desarrollarse nublados con probabilidad para intervalos de chubascos y tormentas fuertes en Chiapas y Oaxaca, mientras que lluvias escasas se prevén en el resto de la región. Tome sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión en punto de las 2 de la tarde. Le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición, Alex Orozco, Gustavo del Carmen, en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que los ve y nos escucha. Gracias, hasta mañana.